Sí, vos sabés que mandaron un audio ensuciándome y yo nada que ver. Yo me enteré el domingo a la mañana que yo había violado y matado a una mujer, una vecina. ¿Cómo te llega a vos esta información? ¿Cómo te llega a vos la noticia? Yo a la mañana me levanté, mi hermana me dijo que había estado la policía y bueno, y después escuché los audios. Digamos, se viralizaron audios que hablaban de que vos habías cometido este hecho. Sí, señor, es así. Había mentido, matado y violado a una mujer que nada que ver. ¿Esto fue el día sábado, Cristian? El sábado a las 12 de la noche, 12 y cuarto, fue la policía a casa. Yo estaba durmiendo. Pero a ver, contanos, ¿se entiende de que estos audios a las 7 de la tarde estaban viralizados? ¿Por ahí no habías escuchado nada? ¿Vos estuviste en otro lugar? ¿Cómo fue ese día para vos? Estaba jugando a las bochas ahí en el bar de Villaseca. Estaba jugando a las bochas. Pero nunca. Y eso no sé cuándo habrá llegado. Claro. Y después vos, bueno, fuiste a tu casa y estuviste, bueno, cenaste y después te acostaste. Sí. Cené, me acosté. Y hoy recién pudiste ir a la policía para, bueno, a ver qué situación y para hacer esta Claro, aclaración, ¿no? esperé un par de días y hoy fui a la comisaría y me atendió la oficial. ¿Se puede nombrar? Es el oficial que está a cargo, Sí, la Jessica Esquivel. sí. Me dice, anda y. Y anda a hablar por la radio, dice, y descárgate vos, dice, limpiate tu nombre, dice. Claro, porque vos no tenés nada que ver, es decir, uno te ve todos los días trabajando y cuando sale una noticia de esta naturaleza complica bastante, ¿no? Preocupa, digamos, te Sí, porque preocupa. la gente te mira mal. Por ahí, si te sale algún laburito, una changuita, no te la dan, porque ya empiezan a pensar. ¿Me entendés? Está bien, pero lo importante de esto es que vos no tenés absolutamente nada que ver. No, nada que ver, nada. Bueno, después de esto no pasó más mayor, si no tuviste ningún problema con nadie, la policía no te citó para nada, ¿no? No, no, no. No, gracias a Dios. Yo me levanto normalmente, me voy a laburar, pero no, la policía no apareció. No hay ningún problema, ¿no? No, no, gracias a Dios. Bueno, ojalá con este descargo que has hecho se pueda limpiar tu nombre, porque la verdad que hay gente, que vos no lo decís, pero hay gente, digamos, a ver, que usa las redes sociales al pedo, si me permiten el término, disculpen cómo me expreso, porque es así, lo tienen porque lo tienen y viralizan y no se dan cuenta que ensucian a personas que laburan y que ensucian con un video, con un audio, o con un escrito por WhatsApp, con ese bendito WhatsApp que todo el mundo hace alusión de lo que hay en redes sociales y no es así. Ojalá con esto que decís se pueda limpiar tu nombre. Sí, a lo mejor, no sé, alguno que me tenga bronca, que haya hecho eso. Sí, una broma de mal gusto quizás. Sí, porque sabe que no laburan y se dedican a eso, a molestar gente, a ensuciar gente.